Bueno, como habéis visto al principio del vídeo, hemos ido a comprar la compra semanal tanto en Carrefour como en Mercadona. En Mercadona ha sido poquitas cosas porque últimamente lo que hacemos es hacer la compra grande en Carrefour y cuatro cositas específicas que nos gustan más en Mercadona, pues las compramos allí. Pero lo fuerte en Carrefour, que nos sale más económico. Bueno, he comprado bastante comida para la semana, bastante lácteo, bastante cositas, así que os la voy a enseñar, que sé que os gustan mucho estos vídeos. Bueno, he comprado en Mercadona, he comprado este serum, que ya lo había utilizado antes y que me gusta mucho, ¿vale? Este hidrata con ácido hialurónico y ceramida, tanto para el día como para la noche. Esto lo recomiendo si no lo había utilizado, porque la verdad que es un serum que va bastante bien. Luego, también en Mercadona hemos comprado este desodorante, que nosotros nunca lo hemos probado antes, pero vamos a pasarnos a los desodorantes así low cost, más económicos, porque los otros ya son precios ya cada vez abusivos, y en mi casa es que los desodorantes no duran nada, se gastan enseguida. Así que vamos a probar estos de Mercadona y no sé, así que dejadme por en comentarios algún desodorante así económico que huela bastante bien y que aguante, que no tenga aluminio. Este no sé si tiene aluminio o no, 0% de alcohol. Bueno, dice que 48 horas, a ver qué tal. Y luego hemos comprado esta esponjita de baño para mi niño y eso, que él se ducha con su... Esta esponjita le gusta mucho. Más cositas de Mercadona. Hemos comprado esta lasaña de atún, que nos gusta mucho en casa, trae para dos raciones y la verdad que está muy buena y muy rica. Y para cuando a lo mejor lo sabes que hace de comer y así, pues esto viene muy bien para esos días que está un poquito bloqueado. Le voy a guardar el congelador. Bueno, creo que de Mercadona, así hemos comprado también la nata. Que esto lo podía haber comprado también en Carrefour, lo que pasa es que se nos ha olvidado y entonces la hemos comprado en Mercadona. Esta es la lata para cocinar y nos gusta mucho para hacer las cremitas y demás. Nos gusta mucho en casa. Ay. A ver, ¿qué más cositas? Bueno, como siempre, Coca-Cola de esta hemos comprado dos, esto ya en Carrefour. Si sale alguna cosilla de Mercadona, pues lo diré. Esta cola cero cafeína y cero azúcar, me gusta mucho, súper económica. Los precios los iré dejando por aquí en pantalla. Hemos comprado dos. Hemos comprado también dos cervecitas, Victoria de Málaga. ¿Qué más? En cuanto a pan, este pan, que me gusta muchísimo a mí, es pan blanco, pero tiene la rebanada bastante grandecita, especial para tostadas. ¿Veis las rebanadas, lo gorditas que son? Y para hacerte unos sándwiches, unas tostadas, están buenísimos este pan. Y es bastante económico. Y luego también hemos comprado integral, 100% integral de trigo también. Este tiene la rebanada más pequeña, pero bueno, a mi marido le gusta integral. Y a mí también de vez en cuando, así que bien. Estas judías finales son de Mercadona, ¿vale? Porque en Carrefour también se nos ha olvidado. Y nos gusta mucho para hacerla con ajito, para acompañar la carne. O sea que las judías así con su aceite, su sal, su pimienta, está muy buena. Más cositas. Azúcar blanco, que está por las nubes el azúcar. La subida que le han dado a todo. Luego hemos comprado patata. Este ya lo digo, 2,17 €. Hemos comprado cereales
de estos que son con cacao y avellana, de la marca blanca de Carrefour. Calabacines, para hacer mis cremitas de calabacín que gusta mucho en casa. Esto es 1,27, dos calabacines. Zanahoria, que me gusta también mucho para acompañar con el arroz, para las cremas, en fin, ya sabes. Más cositas. Tomate frito. No puede faltar en casa, lo utilizamos mucho para arroz a la cubana, para la pasta, ya sabéis, para esas cositas. A ver, hemos comprado champiñón, que esto no viene el precio, así, 1,06 €. Estos champiñones pequeñitos, que esto luego cuando lo fríe se queda en nada, pero bueno. Y también hemos echado una bandejita de seta, 1,25 €. Champiñones y setitas para acompañar, así un poquito de carne, un poquito de pescado, para las cremitas, en fin. Y en Mercadona hemos comprado salmón, que es lo que para lo que hemos ido realmente a Mercadona, para comprar salmón. Este 7,71 € y trae 303 gramos. En casa somos mucho de salmón, nos gusta mucho, así que mínimo una cerveza a la semana compramos pescadito. De hecho, la semana pasada pues no compré pescado y me dijo mamá, esta semana no comemos pescadito, o sea que le gusta bastante el pescado. Luego hemos comprado una ensalada cuatro estaciones que viene muy completita, con un poquito de zanahoria, remolacha, en fin. Luego hemos comprado pollo, la pechuguita de pollo fileteada, 4,25 €. Voy a guardarlo. Ahí. Estaba el frigorífico temblando. Luego hemos comprado esta cuñita de queso ibérico viejo, cortadita, 250 gramos. Para picotear por las noches y un poquito y demás, nos gusta mucho. Mirad qué buena pinta tiene. Luego hemos comprado jamón serrano de reserva. Esto ha sido mi marido, que lo he dejado solo, que yo he ido a comprar lo de una cosa que os voy a enseñar ahora. Y lo ha comprado, pero bueno, esto viene muy bien para la casa siempre por las noches. Y también he comprado, en Carrefour he comprado, mientras que él estaba comprando el queso y el jamón cocido, el jamón serrano, y me hacía falta un limpiador facial, un desmaquillante, y ese me ha acabado, el de Mercadona, que me gusta mucho, ese que tiene como una base de aceite, ese me gusta mucho, pero quería cambiar, siempre los mismos productos te cansa, quieres probar cosas nuevas, aunque muchas veces aciertas y te dices, mira, ha merecido la pena probar un producto nuevo, y otras veces dices, uff, esto es una porquería, pero bueno. Este de la marca Soft, que es la marca de Carrefour, esto es una espuma limpiadora que dice que limpia, desmaquilla y calma. No sé qué tal estará, pero me apetecía un producto nuevo para lo que es el desmaquillado de la piel después del maquillaje, me apetecía probar algo nuevo, así que ya os comentaré el producto acabado qué tal funciona. Y también he comprado el champú en seco Batiste. Este no lo había probado en lo que es la versión para rubio, ¿vale? He probado lo otro, pero este para versión para rubia no me ha llamado la atención, me hacía falta champú en seco. Y he visto este para rubia y digo, bueno, pues lo voy a comprar a ver qué se diferencia de los demás. Más carnecita que hemos comprado, esta hamburguesa de pavo, 2,99 € y trae 4 hamburguesas. Hemos comprado colines, que nos gusta mucho, 250 gramos. Hemos comprado tomatitos, 1,70 €, tomatitos así ricos. Para la ensalada, ya sabes, para cocinar, en fin.
Esto también lo hemos comprado en Mercadona, que estos son mantecados de canela al peso. Ha costado 2 euros y pico, lo dejaré, está muy rico. Y está el kilo a 5 euros y pico lo que es los mantecados. Y otra cosa, no sé si habéis grabado un clip, ya están los roscones. Perdona, estamos a 7 de noviembre, ¿qué vamos a dejar para las navidades? Que no lo sé, ahí están los pestiños, están ya los mantecados, los turrones, los roscones de Reyes. Ya deja los helados también. No, yo creo que los helados siguen estando. Es que nos amontonamos, nos atropellamos. A las criaturas que sean muy golosas y compren un roscón de Reyes, cuando llegue ya enero ya no quiere ni roscón de Reyes ni quiere nada. Lo que quiere ya es coger la toalla y irse a la playa. En fin, una barbaridad. Nos meten las cosas con calzador antes de tiempo. Que un poquito de ilusión, espera que llegue a diciembre, ¿no? Ya empezamos a ver los roscones de Reyes. Exagerado. Y cuando los ponen en estas fechas, porque lo venden. Si no, no lo pondrían. Bueno, que me enrollo. El yogur estilo griego, este, estilo fresa. Está muy rico porque viene lo que es la parte blanca del yogur griego y luego el fondo viene su fresita. Y está muy rico, muy rico. Estos de Mercadona están buenísimos. Y el mismo, pero yogur estilo griego, pero con plátano y caramelo, este también está riquísimo. Es que en casa nos gusta muchísimo, sobre todo a mí, que es la que me lo compro para mí, y yo lo dejo ahí para todos, ¿no? Pero a mí es que me encanta, me encanta los que son griegos y tienen luego su base con yogur con frutita de fresa o de caramelo, en fin, me encanta. Hemos comprado también los yogures estos naturales con azúcar de caña para mi niño, que se lleva dos, aparte de mi desayuno de casa, se lleva dos, se lleva mantecadito, en fin. Estoy atropellada. A ver, chocolate con leche, me gusta mucho, me he enviciado después de comer a comerme una oncita y ya es, lo necesito, ay por Dios, se acostumbra a una de estas cosas y no puede ser. Bueno, para el desayuno están las tortas de leche, aguilera, que gusta también en casa, a mí tanto no me gusta, esto se lo comen más mi niño y mi marido, son los que les gustan más estas cosas. De leche de nata hemos cogido tres cartones y de leche entera hemos cogido cuatro, si no me equivoco, cuatro de entera porque hemos comprado para el niño, uno, dos, tres, cuatro. Sí, pues cuatro enteras y tres de la otra. ¿Será porque tenemos aquí, no? A ver. Ah, sí, tengo aquí más leche desnatada. Bueno, luego hemos comprado de fiambre pechuga de pavo. Esta que está bastante más económica que en Mercadona y que en ningún lado. Esta deja el precio, está muy bien, trae 250 miligramos. No está tan bueno como por ejemplo el de Mercadona, porque no sé si es que no me acostumbro al sabor o por qué. Pero bueno, para los sándwiches y demás, al principio mi hijo nada más que quería, no, yo quiero de Mercadona, no guapo, aquí hay que acostumbrarse a lo que hay. Así que ya al final se lo acaba comiendo, se le acaba educando el gusto. Y está muy bien, sobre todo nosotros jamón lo que lo queremos es pues para una cremita echar unos taquitos o para los sándwiches. Y este la verdad nos llega a 2 euros por paquete y está bastante bien. Lo voy a guardar. Vamos a ver qué más enseño. Bueno, yogures. Hemos comprado de este mousse chocolate con leche. Hemos comprado 3 packs de 4, que también les gusta mucho a ellos. Está muy rico. Yo a mí no me hace tanta gracia, pero a ellos les encanta. Así que aquí, a gusto del consumidor. Vamos a ponerlo aquí. ¿Qué más hemos comprado de yogures? Sí, lácteos compramos muchísimo en esta casa. También natillas con chocolate, que también les gustan a ellos. Y también flan sabor vainilla con caramelo. Este sí lo he enseñado más veces, que gusta mucho en casa. Mira qué buena pinta, está muy rico. Y nada, un postrecito. Aquí también tengo esto. A ver. Ay, bueno, más cositas. Hemos comprado también descafeinado de la marca Carrefour, que está muy bien, sabe rico, está más económico.
sal de mesa fina, así es su dispensador, también está muy bien. Hemos comprado huevecitos de codorniz, que nos gustan mucho, sobre todo para algunas noches, o hacer así unos poquitos de huevo de codorniz con pan, con jamón de york, con mayonesa, está muy rico. Atuncito, claro, al natural, eso nos gusta el natural. Y luego hemos comprado agua, agua que nos falte. Y ya está, ya creo que sí. Ahí abajo también hemos comprado otro par, ¿vale? Hemos comprado dos par de agua. Y ya está, estas han sido mis compritas, espero que os guste. Y nada, espero que, como sé que os gustan estos vídeos, por eso lo hago, ¿vale? Por eso enseño la comprita y demás. Que nada, que un besito enorme. Y nos vamos viendo. ¡Chao!